Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Bueno, intendente, hemos estado ante la presencia de un gran evento aquí en la ciudad, ¿no? Sí, Fernando, buenos días y gracias por estar. Un evento importante porque es el único en toda la provincia que se realiza presidencial. Eligieron a Rodito, el gobierno de Córdoba, para entregar estos aportes que tienen que ver como son premios más que aportes en los productores que han cumplido con las buenas prácticas. La mayoría productores agricultores, pero también hay apícolas, hay hortícolas, frutas hortícolas. Entonces, es decir, en toda la provincia, 1046, 1047 entrega de aportes, de los cuales 43 fueron en Arroyito, y Arroyito como epicentro. Eso lo da la envergadura de la ciudad que tenemos y del departamento que tenemos. Yo creo que el departamento de San Justo es el mayor productor en lo que tiene que ver con grano, agrícola, ganadero, con lechería. Y bueno, esto está referenciado, tiene una referencia en la provincia, y que hayan elegido Arroyito para nosotros es sumamente importante. La visita del ministro, el vicegobernador, no ha podido venir por una cuestión de legislativa de último momento. Es decir, este interés de acompañarnos, yo creo que para nosotros es importante, y a futuro seguimos dando pasos importantes en lo que tiene que ver volver a insertar a Rodito dentro de los programas que benefician a los vecinos, los programas provinciales que son en beneficio de la gente, es lo que nosotros queremos, y seguramente en el 2021 nos va a encontrar trabajando también con programas propios para resolver cuestiones puntuales de nuestra ciudad. Digo, incentivos económicos para lo que hace al agropecuario, que va de la mano también con el aprendizaje de nuevas formas, ¿no? En cuanto a lo que es el avance. Es que en ese sentido, hoy siempre se ha discutido de que la gente del campo, los gringos del campo, producían los alimentos y exportaban en crudo. Las buenas prácticas tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, tienen que ver con aplicar leyes normativas que se han hecho en los últimos años, fundamentalmente el ambiente, el cuidado de los espacios, pero fundamentalmente también de generar un producto, darle una mayor utilidad a todo lo que se produce, es decir, al grano, transformarlo en un producto elaborado. Ese es lo que hay que apuntar. Argentina comúnmente en los últimos años exporta granos y después los otros producen, y después nosotros tenemos que comprar de nuevo muchos productos. Entonces, yo creo que este paso es importante para formar las nuevas generaciones, o las generaciones que hoy están conduciendo las distintas áreas que tienen que ver con los agrícolas ganaderos, de generar también el producto elaborado que tiene un valor importante porque genera puestos de trabajo y también nos puede ayudar a bajar costos. Intendente, como siempre, gracias. Gracias, Fernando.